Comenzó su carrera en el famoso programa de 1991 El agujerito sin fin de Julian Wage en el cual. Entra aún estando cursando el quinto y último año de la secundaria. Haciendo una breve aparición como una chica intelectual ante las cámaras. Este programa le abriría las puertas para ser conductora. Más tarde. de la señal infantil Kablin. Junto a sus compañeros Sol Mantilla, Claudio Morgado, Esteban Proli Pablo Markovsky, entre otros, junto a ellos se mantuvo como conductora de dicho canal, hasta que este se disolvió en el año 2000 por haber perdido a su productora. VCFS. Ah, en ese momento, María Eugenia junto a sus demás compañeros pasan al Canal 7 y deciden conducir un programa dedicado a las series anime llamado Pulgas en el 7 que se solía emitir en las tardes. Entre 2001 y 2002 condujo Rutas Argentinas, programa que se emitió también por Canal 7 y luego por América TV. Fue un ciclo donde viajó alrededor de Argentina retratando sus paisajes, su gente, tradiciones, fiestas y deportes extremos. Luego condujo rutas argentinas. El juego 2002 junto a Cecilio Flemati entre los años 2003 y 2005 condujo, junto a Mariano Pelufo, el programa Zoobichos por la pantalla de Telefe. En 2004 condujo junto a Diego Topa el bloque de Disney, llamado Playhouse Disney Latinoamérica. También tuvo en el año 2006 una breve aparición como panelista del programa de Fabián Gianola. Bien tarde. Posteriormente condujo el programa La tarde es nuestra que se emitió de lunes a viernes a las 17. 30 hectosegundos dentro de la franja infantil permitido estacionar por Canal 7. Entre 2007 y 2009, durante el año 2010 condujo el programa Caja Rodante que se emite por Canal 7. En 2011 volvió a la conducción con Zoobichos por la pantalla de Telefe, pero esta vez junto a Darío, Lopilato, y con Mariano Pelufo como productor. En ese mismo año, conduce junto a Martin Jauregui 60 años como lo voy a olvidar. En 2013 comenzó a conducir el programa Grandes Ideas. Espacios Chicos por el canal de cable utilísima.